comenzaba a las 10, cuando las mesas simulaban estar limpias y tersas, y de comienzo indecisión, las horas ponen la reunión cálida y llena de carcajadas. La guitarra que en son decila verso, las muchachas se desatan sentimientos, y en rojo tono de cristal en fin ocupa su sitial por soberano forjador de comunión. Noches de peñas, cantos y amigos, todos reunidos para encender esa amistad que habrá de ser sincera y noble por doquier, indestructible por genuina y por fiel. A ese lugar la gente amiga, a quienes la amistad muere y obliga, de donde acompañamos nombre la señora Verónica, ya hablará, pero siguiendo el protocolo de los remates auspiciados, le voy a pedir al señor Alberto Gil, ex director de la Asociación de Agus, que haga entrega del presente. Director de la Asociación de Agus, ex presidente, pero me sale de San Lorenzo, entonces ahí es donde no me quería confundir. Se vive San Lorenzo por delante. Muchas gracias. Bueno, en nombre de la Asociación Argentina de Agus, es para mí un placer enorme entregarle acá a Verónica esta placa. Lo recuerdo por el auspicio del remate, deseándole el mayor de los éxitos, felicitándola por la gran calidad de toda la hacienda que hay en Cerrada. Y dos palabras para todos los que estamos hoy acá en este negocio. Todos estamos trabajando en un negocio con la carne vacuna, que es la reina de los alimentos. El futuro de la carne es realmente fantástico. Si nosotros analizamos y seguimos los estudios que están haciendo economistas del exterior, el consumo de carne vacuna en pocos años se va a duplicar en el mundo y no va a haber quien lo pueda abastecer. Así que los argentinos que producimos calidad, esta carne con esta genética que hoy nos ofrece Verónica, realmente creo que tenemos un futuro muy, muy bueno. Así que buenos negocios para todos. Verónica, el mayor de los éxitos. Ya se entrega un recuerdo de la Asociación de la Sociedad Rural de Cañuelas. Verónica, la Sociedad Rural de Cañuelas quiere entregarte la pequeña placa, un reconocimiento por haber elegido nuestras instalaciones. ¿Vas a hablar? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Le doy la bienvenida a la Casa San Caliente. Y agradecerle a todo el personal de la cabaña, a Carlos, a Ali, a los que quedaron en el campo, a Manuel, bueno, y a todos ustedes.
Espero que cuando termine me diga lo mismo. Ojalá pueda, dice. Señoras, señores, muy buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos acá. Una sola cosa quiero decirles. Para mí, para la empresa San Valiente Bullrich, es un desafío este remate. Porque, no solo por el volumen de Peiri, porque no pudiera estar diciendo el volumen de Peiri, porque con la pasión que Verónica hace lo que hace, los años pasan. Y a uno, como martillero, le gustaría estar en todos lados. Pero en uno más que otros, que tienen que ver con el amor que le ponen al trabajo. Porque de eso vivimos, del amor, y de lo que trasladamos a las generaciones que vienen. No es lo importante, si necesario, la economía. Pero si este país, esta parte ganadera, no hubiese tenido el amor que le tuvo los últimos 12 años de la explotación, ¿a dónde hubiésemos ido a parar? Y se imaginan ese amor puesto con un gobierno a favor, ¿a dónde vamos a ir a parar? Veníamos en un camino de tierra y hoy estamos en una autopista. Que todos tengamos viaje. Rural, la tarjeta del campo argentino informa que podrá operar con 180 días sin costos de financiación. Tarjeta Galicia Rural. Además, la tarjeta ofrece 360 días al 11%. Costo de las tarjetas 1% agronación, 360 días con el 9%. Aclaro, agronación, una cosa. Yo el cupón lo hacemos por el monto de la compra, el débito de los intereses le va a venir a los 360 días, cosa modificada en los últimos remates. Si el banco le va a cobrar a ustedes a 360 días el 9%. Nosotros hacemos por el importe de la compra. Procampo, 180 días sin costo de financiación y 360 días con el 10%. En todos los casos la tarjeta lleva un 1% de gasto. ¿Entendieron lo de agronación? Gracias. ¿Alguna pregunta? Entonces empezamos. Señoras y señores, empezamos el remate con las elecciones. ¿Saben cómo es el sistema? Entran tres terneras, eligen una. Adelante con las terneras. El corral 24. Se remata la elección, hay tres terneras, una es embrujada, la 2690. Ahí con la elección rápida me puse bien a ti. 50 tengo, lo que vale 55, 65. 570, 75, 580, 85, 80, mira acá. 85, 590, 95, 510. 105 y 10 y 15 y 20. 115 enfrente a una. 115, 20, 25. 530 y 540 y 550. 50 que no, 45 no, perdón, Carlos. 40 estamos bien, don Horacio, o voy para atrás de vuelta. 40 estamos bien, que me tranquilice, me dice la gente, y cuando viene la gente mayor, prendo el caballo. 140 tengo uno, 140 tengo dos, por mayor que es mayor que yo nada más. 140, una 142, 140 mil pesos y fue. Nadie más, va vendida, se fue, no esperamos, 140 y vendimos. 140 mil, como les dije. Segundo mejor ternero en Palermo en 2010. Su abuela materna pampearon las mejores vacas del plantel de Don Miguel. La 2700, crédito. Stockman 365. Excelente línea. Está la RP 880 en su Peiri. La madre, nada menos que la 880. Madre conocida por todos ustedes. De gran nivel la ternera que entra a la pista. Increíble oportunidad en el Peiri. Y la 27-14 de la brilla de madre, crédito, excelente ternera, usted dirá cuánto vale para un lápiz, que me dicen que vale, ofrezcan un lápiz, cuánto me dice para abrir. Lo mismo, 70 me dijo que, 50, 75, 585, 95, 100, 100 el verbo, ¿cuánto vale 105, 5 que no, 40, 105, 10, 15, 20 Alberto, y 20, 25 Arandú, 25 Don Carlos, 25, 30, 25 tengo ya, 125, 1, 125, 2, 30, 35, Don Carlos, 35, 40, 45, 40, mira acá, 140 mil, ¿quién llamaba? 45, 50, 50, 145, 1, 145 mil, va 2, y 145 mil y fue. Nadie más, 145 mil y vendimos. Acá estoy, ¿eh? Me dijeron 80,
80-70 elección que me dijo para rápido. Alberto, 70, tengo las 70.000, 75, 85, 95, 100, 105, 5, 10, 10, 15, 15, 15, 15, 110 ya, 110.000 atrás tengo una, 110.000 atrás tengo dos, y 110.000 pesos atrás y vendimos. Nadie más, 110.000 una, 110.000 dos, y 110.000 y fue. Te espero, no te espero, 110.000 y vendimos. A vos te preguntaba, Máximo, te estaba mirando el reo. 50 y 5, ¿quién me llamó? Le cae plata. 50.000, 50, 50.000 va a una, 50.000 va a dos y 50.000 pesos si va a vender a la elección. Le cabe plata esa elección, están mirando mal. 50.000 pesos una, 50.000 pesos dos y 50.000 pesos. ¿Quién llamó? Todo debut tiene su efecto. 50.000 pesos y fue. Nadie más, solo oferta, vendimos la elección, 55, 60. 60, Sergio, 65, 65, 70, 75, 70.000 una, 70.000 dos, 70.000 y fue. 70.000, la llovizna, ¿cuál? La 26, 24, muchas gracias. La 20, la 2. 45 por una, 45 tengo por una va, 45 va una, 45 va dos y 45 están manejando flor de terneras, ¿eh? Flor de vaquillona, premiada, 45 va una, 45 va dos, 45 y fue. Nadie más, por otro lado, ¿no? 45 y bendijo. Dale con la colorada, ahora van a querer comprar la colorada. 35 va una, 45 va dos y 45. Sí, sí, la de Elmira, ¿cuál? 26.56. La 26.56 vendida. Mira, vaquillona que quedó. ¿Hay 40 por ella? ¿Hay 40 por ella? ¿Quién dice una? ¿Hay 42? Si no hay 40, alejamos. ¿Hay 40? Nadie. Una vaquillona premiada, valor del producto. Pero no puedo pedirle. ¿Hay 40? Lleve. Va, 40.000 va una, 40.000 va dos y 40.000 pesos una lección y vendí. ¿Dónde van a encontrar un peine en Colorado? Nada más en este valor. 40.000 va una, 40.000 va dos y 40.000 pesos si fue. ¿Nadie más? 42, ¿quién me llamó? 40.000 fue. No espero nadie, ¿no? La colorada, 40.000 Monte San Antonio, en la número 2618. Elección, hay 50, hay 50, elección, 4, 5, 40, ¿quién me dijo para abrir el abrigo? El primer nivel, hay 40, elección, hay 40, 40 por una T, 40.000, 40.000 pesos, 40.000, 40.000 pesos, 40.000, 40.000 pesos una, 40.000 pesos dos y 40.000 pesos si va a vendir. No espera nadie, 40.000 va una, 40.000 va dos y 40.000 pesos si fue. Nadie más, 40.000 y vendimos. 40.000, ¿cuál lleva gente chica? 40 por una. Hay 40 por una. Hay 40 por una, ¿quién me dijo rápido? 35 a la 2, hay 40 por una. 35 a la 2, ¿quién dice 40 por una? 35, tengo la 2 y va. 35.000 pesos. 36, ¿quién me llama? Estoy por Gustavo, a ver si alguien me llama. Gracias, portugués, igual. Te iba a tomar a vos. 36. Gómez, una oportunidad, valor del puro controlado. 35, 1, 35, 2. 35 y fue. La angelita, 35, las dos fueron. ¿Viste que yo sabía que coraje no te faltaba? Lleva las 3, valor menor de puro controlado, 30.000 pesos, 30.000, 30.000 pesos una, 30.000 pesos dos, 31, 32, 33, 34, 35, 34 a una, 34 a dos, 34.000 pesos y fue. Y 5, ¿quién llamó? 34.000 vendimos. Padre general, y la quebrantadora, la colorada, es por Sorsal. Premiada hectárea.
Gracias. Vení cuando quieras, Gustavo. Su madre, excelente, la madre de la 2582, adquirida en la cabaña de la Rubeta, fue integrante del rote reservado, campeón maquillona mayor otoño en 2012, hija directa de la gringuita, gran campeón hembra de otoño. Atención con la genética de la maquillona colorada, su madre es una de las mejores donantes de la cabaña de Don Miguel. Entre sus hermanos maternos, destacar Macizo, integrante del lote de gran campeón ternero, el mejor ternero del lote de la exposición de primavera de 2012. Excelente pay, las dos. 25.500 las dos. Pará, que quiero mandar la colorada aparte. ¿Me dejás vender la colorada aparte? ¿Hay 40 por la colorada? Nadie. ¿Vendo las dos? ¿Y 40 por la negra? ¿Viste? Tengo que vender las dos. 35, tengo las dos y más. 35.006. 35. Hay una cruz de madera
que dice una, sino una dos, si hay 40.000. Tengo 35 a la 2, que cree que me maten a mí. 40, pues no lo mires así, Gustavo, no lo vas a cambiar. Yo hace 20 años que lo quiero cambiar, no puedo. 40, ponele por una, Roberto. Es barata, te lleva una flor de ternera. 40. No apuré, no. 40. No hay 40 una, no hay 40 en la elección 2. Y si no hay 40 en la elección, vendo las dos. 40.000 tengo por una, va. 40.000 pesos una, 40.000 pesos. Y uno, y dos. Me hiciste enojar. Y tres, y cuatro. Y cinco, y seis. 45 una, 45 dos. 45 y fue. Nada más, 45 y vendimos. Gustavo Salvini, las dos van. Hay 40 por una, ¿quién me dijo una? Hay 40.000 por una, dos. Si no hay 40 por una, me dicen 35 las dos. Hay 40 por una, 35 las dos. Esto como por nadie, la llegamos, si lo compro, no, 35, 36. Si hay 35, lo vendo, si no la dejo. Hay 35. Hay 35. Nadie lleve. Me dicen 50 la elección. Hay 50, 4, 5, 40 la elección que el médico. Y por ahí andamos, ¿eh? Hay 40 la elección que el médico. Hay 40 la elección. 40.000 de la elección. No me esperen, el menos tiene una vaca de pegri para llevar de receptora. Y el embrión que tiene. Hay 35, 30.000 de mil pesos. 40.000, 40.000 pesos. 40.000, 40.000 pesos una. 40.000 pesos dos. Y 40.000 pesos si va. 42, 44. Yo cierro, entonces está bajo. Se cierro, 45, 46. Con los padres que tienen, con todo. 47, 48. 49, 50, 51, 50.000 a cada una, 50.000 pueden llevar a los tres si quieren dos, y 50.000 y fuera. Nadie más, 50.000 y vendimos. La sentencia te espero, 50.000 y fuera. 50.000, me dice 100, 90, 80, ¿quién me dijo la elección rápida? Hay 80.000 por uno, 80.000 de uno, 80.000 pesos, 80.000, 80.000 pesos, 80.000, 80.000 pesos una, 85, 90, 92, 95, 97, 100, 102, y 2, 5, 7, 10, y 10, 12, 15, 17, 20, 22, y 2 que no, 20.000 a cada uno, 120.000, 2, 120.000 y fue. Nadie más, 120.000 y vendimos. Arandú, 80 mil pesos, 82, 84, 86, 88, 90, 90, 92, 92, 94, 94, 96, 96, 98, 96 mil, 1, 96 mil, 2, y 96 mil y fue. Y 98, el otro salió barato, el promedio te da 98, 98 los 100, 100, 102, el colectivo que me tomaba cuando era chiquito. 100.000 tengo una, 100.000 dos, 100.000 y fue. Nadie más, 100.000 y vendimos. 100.000 y Sarasola, 70 Teoral, 70.000 la elección va, 70.000 va una, 70.000 va dos y 70.000 pesos una elección y va vendida. No espera nadie, 70.000 va una, 70.000 va dos, 72, 74, 76, 78, 80 Trasolini, 80, 82. 82, 84, 84, 86, 86, 88, 86.000, 86.000, 2 y 86.000, allá estoy vendí. 90, ¿quién me llamó? 88, por ahí alguno, 86, 1, 86, 2, 86 y fuerte, espero te Solini no. Tarragarba, 86.000 el Colorado vendido. Quedó el 26.51, el negro, buen toro el que quedó. ¿Cuánto vale para ver rápido por él? ¿Qué vale? Vale 80 también, 80, 75, 70, ¿quién me dijo para ver rápido? ¿Hay 70 para verlo? ¿Hay 70? 70, 65, 60, ¿quién me dijo? Y lo abrí un torazo el que quedó. ¿Hay 60 para abrirlo? Lo abro por cualquiera. No quiero ser muy liberal, me parece que le cae bien, pero si ustedes le dicen 60, no hay 60, ¿cuánto vale? 55 si vienen a comprar toros, 50 un toro de pedio, valor de puro controlado. ¿Hay 50 para abrirlo? Nadie, un torazo tiene, ¿hay 50?
Hay 50, no puedo, esa plata no puedo. Si hay 50, lo vendo una. Hay 50, lo vendo dos. Y si hay 50, lo vendí. ¿Nadie más? ¿Nadie le pone 50? Es muy temprano esa plata, si no, ya lo habría abierto. Hay 50 para abrirlo, que él me dice una. Hay 50, dos. Si hay 50, lo vendo. 40 tengo nomás. De regalo ese. De regalo. Y para prueba basta un montón. 40 mil va una, 40 mil va dos. Y 40 mil pesos si fue. ¿Nadie más? 42, nadie. 40 mil y fue. Más atrás, Street. Más atrás, perdón. Voy por uno. 50 y 2 y 5 y 7, 62 y 5 y 7, 70. 72 y 5 y 7, 80. 77 arriba una, 77 mil dos y 77 mil y puedes llevar los dos, tú lo vendí. Nadie más, 77 una, 77, 80, 82, 84, 82 una, 82 dos, puedes llevar los dos, tú lo si quieres, 82 mil y fue. 82, oligarcas llevaron. ¿Hay 4-5 por uno? ¿Quién? 4-5 tengo un toro, va. 45, un toro elegido a una, 45 a dos, 45 un toro elegido, vendimos. Nadie más, 46. 45 y fue. Peinado, Gabriel y Gerardo, ¿cuál llevas? 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68. 66, una, del jamás vale más, de 66, 2 y 66 mil un toro elegido y fue. Nadie más, 66 mil y fue. El candido rápido. Hay 35 los tres, gracias. 35 tengo los tres y van, llevan uno, dos o los tres. 35 mil, 35 mil pesos, 35 mil, llevan uno, dos o los tres. 35 mil va una, 36, 37, 38, 39, 38 cada uno, 38, dos, 38 y fue. 38, y así, los tres, muchas gracias Esteban, muchas gracias por haber venido. Uno quiere dice una, 42, si no vendo los tres. ¿Nano? No, no, 40, si no vendo los tres, estoy haciendo esa plata por los tres. Rápido, que están esperando la vaca con cría. 40 tengo por una, 42, 40 y fue. 40 mil para quién, Nano. Fuente Silvia María, 27, 30 mil, 30 mil pesos, los tres van una, 30 mil los tres van dos y 30 mil los tres y fue. Nadie más, 30 mil y vendimos. ¿Cómo es? Ah, portugués. ¿Qué dice? 30 mil los tres. 35 tengo por uno va una, 35 por uno va dos, 35 por uno y fue. 35 mil. ¿Cómo era el nombre? 520, 500, 520 mil a cada una. Puede llevar la cantidad que quieran, 20 mil dos y 20 mil pesos se lo ha venido. 500 Jorge. 500 arriba, 500 allá, 20, una, 22, 20 mil y fue. El fin puesto en los garrones. Este mantungo son los bones que no gatillan las patas, la dignidad se abarata y se empieza a detener. No es cuestión de confundir retreta con serenata, dulce guitarra española como carne de bagual, donde canta este zorzal, las calandrias hacen escola, se amontonan las chicuelas por el asunto de las cuestiones, chimango y lechuzones me quisieran desplumar y qué apuro por cantar al entrar los gorriones. Ceniza, del tronco nace la brasa la ceniza, soy Gervasio San Valiente, ya sabes si me precisa. Gangoni Hermanos, Sociedad Anónima, concesionario oficial John Deere, servicio permanente en toda la línea John Deere, repuestos las 24 horas, recambio de motores en el día, atendemos toda la línea de jardín. Transporte propio con carretones especiales para todo tipo de equipos. Gangoni Hermanos, Sociedad Anónima. Casa Central en Lobos, con sucursales en General Belgrano, Canning y La Plata.
S&S Maquinarias, Sociedad Anónima. Tractores Massey Ferguson y Sanelo. Maquinarias Mainero y Gerardi. Cosechadoras, tractores y maquinarias usadas. Servicio mecánico. Ruta 205, kilómetro 98.500. Lobos. S&S Maquinarias, Sociedad Anónima. Para construir, todo está en Preorsa. Venta de hormigón elaborado y premoldeados. Bebederos para hacienda, caños de cemento, zarcos y alambrados. Galpones y tinglados, bolsones de piedra y arena. Cemento Avellaneda, calidad y cal milagro. Pegamento perfecto, hierros Asindar, cañerías y accesorios Polimex. Preorsa, al servicio de su obra. Ruta 205, kilómetro 180-400. Teléfono 450-944. Empieza el invierno y no dan ganas de salir de casa. Por eso Bauben Productos Plásticos Colombraro piensa en vos. Nuevo horario de corrido. Sí, escuchaste bien. Abrimos de 8.30 a 18.30. Buscamos tu comodidad. Te esperamos en Buenos Aires y Lombardo. Teléfono 432-721. Bueno, estamos en la ciudad de Bahía Blanca, en la Feria del Lago, en el Parque de Mayo. Somos un grupo de productores hortícolas que trabajamos con el INTA, en el programa de Cambio Rural. El programa Cambio Rural es un programa del Ministerio de Agroindustria, en conjunto con el INTA, que lo que alienta es a los productores a organizarse, a conformar grupos, para no solamente el acompañamiento técnico, sino también para buscar alternativas de solución a las problemáticas que los mismos productores van presentando. Y de esa manera uno de los problemas que planteaban es el tema de la comercialización, que dio origen a esta alternativa de solución de esa problemática. Así que bueno, el grupo Cambio Rural permitió para este sector de los productores hortícolas de Bahía Blanca acceder a un mercado que individualmente nunca hubiesen podido acceder. Hay un mercado de horticultores y mercado de abasto acá en la ciudad de Bahía Blanca. Hay dos mercados y tenés que ir a entregar la verdura a los puesteros y ahí la comercializan al verdulero y del verdulero va al público. O a veces a repartidores, esos repartidores hacen repartos en las verdulerías y recién ahí llega al público. Entonces son muchos los intermediarios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, son productores que hasta acá estaban comercializando en el mercado concentrador en Bahía Blanca, en los mercados mayoristas. Algunos tienen acceso a algunas verdulerías, pero bueno, en esta tercera alternativa, que es la venta directa al consumidor, lo que se logra es mejorar mucho el ingreso por unidad de producto del productor, porque no hay intermediarios, es el mismo productor el que está comercializando hoy en la feria. Entonces el precio, que es muy similar al que el consumidor puede pagar en un comercio minorista, le queda, es un precio pleno que recibe el productor. Todos teníamos el mismo problema, que era la comercialización, y casi todos trabajamos en familia, somos pequeños productores. Como todos teníamos los mismos problemas, dijimos, bueno, lo hacemos en grupo, y aparte para poder traer una mayor variedad de verduras, porque a veces un solo productor no puede abarcar tantos artículos. Entonces, bueno, fue la forma de agruparnos y decir, lo hacemos en equipo. El grupo decidió, como no todos los productores cuentan con todos los productos, se definió, en vez de que sean puestos individuales,
se definió que entre todo el grupo conformar un solo puesto, de esa manera poder ofrecer la mayor cantidad de diversidad, la mayor cantidad de productos en un mismo lugar para que la gente sea más cómoda también la compra. Entonces los productores se organizan con lo que van a traer cada domingo y con las ganancias que se originan a partir de las ventas. Bueno, hacemos reuniones, nos organizamos, qué productos va a traer cada uno, qué tiene en ese momento para cosechar, y tratamos de ponernos de acuerdo. Si hay uno que tiene menos productos, si yo tengo los mismos, bueno, pero yo tengo otros. Entonces eso no lo llevo yo, lleva vos y yo comercializo los otros. Tratamos de organizarlos para que sea equitativo para todos. Y el productor puede sacar los productos frescos, lo cual también es una ventaja para el consumidor, porque logra que esa verdura que hoy está comprando a la tarde del domingo se cosechó hoy a la mañana, entonces no hay pérdida de producto, es muy fresco, de muy buena calidad, al mismo precio que en un comercio minorista que tiene otro camino en la cadena de comercialización. ¿Alguna otra cosita más puedo hacer? Sí. Cebolla. Cebolla. ¿Qué es un kilo? Dame un brócoli. Son cositas de un kilo. La gente valora mucho la frescura de las verduras y bueno, la atención directamente. Va de productor, como te digo, a consumidor en forma directa. Entonces te preguntan qué otros productos traen, qué otras variedades va a haber. A veces te piden productos que les explicamos que no son de esta estación, que son de verano, y bueno, se va agregando cada vez más gente. Nos va superando cada fin de semana, nos va superando terriblemente, nos va superando. No solamente requiere venir en forma organizada al puesto de los domingos, sino que requiere una organización semanal previa para ver qué lleva cada uno, cuánto de cada uno de los productos que tenemos lleva cada productor. Y luego la distribución de los ingresos en función de lo que cada uno puso a la venta. A su vez hay que repartir el trabajo para que sea equitativo, la cobranza, la administración, la atención, la preparación de los productos, lo cual pone, digamos, en sintonía en un trabajo que requiere que sea solidario entre los productores para que todos puedan ganar de la misma forma, en forma equitativa. ¿Cómo arrancó el día? Bueno, estábamos ya de preparativos desde ayer, porque como estamos en invierno y a la mañana, por lo general en esta época, hay heladas muy fuertes en el campo, no se puede preparar la mercadería a la mañana. Ya cuando llegan los días de calor, eso se hace fresco. Se prepara a la mañana y se trae directamente a comercializar. Hoy era imposible porque heló fuertísimo en el campo, así que bueno, ya preparamos desde ayer. Y hoy se preparan, por ejemplo, lo que es embolsar por kilos, como cebolla, esas cosas. Sí, lo que estamos viendo y un poco los números y los cálculos que estamos sacando con los productores es que le ha mejorado muchísimo el ingreso mensual con muy pocas horas de trabajo atendiendo el puesto, porque nos vamos rotando entre los productores y los técnicos para atender a los consumidores. Les ha mejorado muchísimo el ingreso mensual comparando con la venta hecha en el comercio minorista o en el mercado concentrador. Estamos viniendo cada 15 días solamente por la escala de producción y por la diversidad de productos. Pero bueno, los consumidores nos están pidiendo que vengamos todos los domingos para poder abastecerse de verdura semanalmente. Y bueno, en esta época invernal es difícil, pero suponemos que para la época estival de producción vamos a estar pudiendo dar ese salto y estar pudiendo ofrecer los productos en la feria semanalmente. Todo fue cambiando muchísimo, la gente contenta, nos piden más, que vengamos más seguido, nos ofrecen ir a otros lugares, a otras ferias, a otros parques, porque cuando nosotros empezamos vinimos 3 productores nada más. Era como que decían, no, esto no va a funcionar, no da. Yo dije, vamos, arrancamos, empezamos, pongamos la cara y explicamos a la gente que esto es así y es así. Sí, la gente feliz. Aparte le decís la verdad, mucha gente no sabe a veces todos los intermediarios que hay para poder llegar con un producto fresco hasta ellos, lo valoran muchísimo. En este momento trabajamos junto con grupos de productores que entre todos forman parte de la Cámara de Apicultores Pampero. Hoy la Cámara cuenta con alrededor de 270 productores aproximadamente y con más de 105.000 colmenas aproximadamente. Actualmente estamos lanzando un manual de ensayos
con el objetivo, tiene varios objetivos en realidad. Por un lado es generar información nueva y de la zona, generada por los mismos apicultores. ¿Cómo es esto? O sea, nosotros lanzamos una serie de protocolos, de ensayos, donde toca distintas temáticas, temáticas en nutrición, temáticas en sanidad, temáticas en producción de la colmena, ya sea productos de la colmena como la miel y el polen, hay temáticas de polinización. Y bueno, el objetivo principalmente es generar información de la zona y que esa información a su vez se pueda repetir, o sea, se pueda, digamos, comparar entre años y entre distintas localidades, porque nuestro objetivo es que ese mismo protocolo de ensayo se respete, ya sea que lo haga un grupo de productores o un grupo de investigadores externos a la cámara también. Digamos, uno después de recopilar varios ensayos sobre un mismo protocolo enriquece la información mucho más y puede sacar conclusiones mucho más fuertes, porque muchas cosas a veces alguna, por ejemplo, una suplementación puede servir para una zona pero no servir tanto para otra zona, o puede un determinado tratamiento puede comportarse de una manera un año o de otra manera otro año, a pesar de que se haga en la misma localidad. En apicultura muchas veces se conocen cosas porque el vecino lo hace de determinada manera, o porque me contó mi papá que, o un conocido o un apicultor referente de nuestra localidad hace determinada cosa, y es como un saber, digamos, vulgar, que muchas veces no tenemos el dato preciso de cuál es el efecto y cuál es la magnitud de ese efecto. Entonces la idea es empezar a generar datos y poder medir esas magnitudes. Por ejemplo, qué diferencia hay cuando multiplicamos una colmena y le ponemos una celda real o le ponemos una reina fecundada. Sí, todos sabemos que una reina fecundada siempre va a acelerar el proceso de crecimiento de la colmena, pero lo que no sabemos es cuánto o cómo, o si en todos los años pasa lo mismo o en todas las localidades pasa lo mismo. Entonces, un poco la idea es ir generando información que en definitiva la generan los mismos apicultores en conjunto con los asesores y en conjunto con la cámara. Siempre nosotros estamos ahí atrás, no es que largamos a los apicultores a hacerlo solos, sin apoyo nuestro. Y esa información vuelve a los mismos apicultores. Y siempre es más enriquecedor, o nosotros creemos que es más enriquecedor, entender un proceso o entender un comportamiento en la colmena cuando uno pone manos a la obra en algo, antes que se lo cuenten en una charla. Más allá de que los resultados de todas estas investigaciones se van a plasmar en las jornadas intergrupales que nosotros hacemos o en charlas de capacitación, siempre es interesante que el apicultor ponga mano sobre un ensayo, sepa, entienda lo que es un método científico, de por qué se ponen más de una colmena para evaluar un tratamiento, cómo se mide una variable y después cómo se interpretan un poco esos resultados. Esa información nosotros creemos que es mucho más enriquecedora que te la cuente un tercero. Comisiones, seguridad y confianza en sus envíos. Guilino Comisiones. Guilino Comisiones. Para construir, todo está en Preorsa. Venta de hormigón elaborado y premoldeados. Bebederos para hacienda, caños de cemento, zarcos y alambrados. Galpones y tinglados, bolsones de piedra y arena. Cemento Avellaneda, Calidad y Cal Milagro, Pegamento Perfecto, Hierros Asindar, Cañerías y Accesorios Polimex. Preorsa, al servicio de su obra. Ruta 205, kilómetro 180-400. Teléfono 450-944. S&S Maquinarias, Sociedad Anónima.
Tractores Massey Ferguson y Sanelo. Maquinarias Mainero y Gerardi. Cosechadoras, tractores y maquinarias usadas. Servicio mecánico. Ruta 205, kilómetro 98.500. Lobos. S&S Maquinarias, Sociedad Anónima. Para mí como coordinadora era una deuda que teníamos porque yo estoy coordinando el programa desde el año 2010, pero focalicé como estrategia en realidad la profundización de los conceptos técnicos para los técnicos. Entonces los encuentros eran para técnicos. La coordinación anterior sí se hacían encuentros y se reconocía el trabajo de los promotores. Pero esto era algo que yo todavía no había pensado y no sabía bien cómo llevarlo adelante. Creo que los 25 años del programa, que cumple este año, hizo que me animara, porque nuestra zona es muy grande y la cantidad de promotores son muchos, y eligiéramos un lugar tan especial como es Sierra de la Ventana, para que muchos de los promotores con los que trabajamos además conozcan una parte de nuestra zona tan linda geográficamente. Es como que siempre los promotores, los técnicos les exigimos trabajar, que entreguen las planillas a tiempo, que vayan a convocar a la gente, que pasen por la casa a ver si tienen las huertas o no, y es como darle un mimo, ¿no? Un mimo al alma. Y está bueno ver que se sienten valorizados y reconocidos cuando se hacen estos encuentros. Este encuentro es una ocasión muy importante, además por la fecha, termina el año, así que es como un cierre de ciclo, y eso como un agradecimiento hacia los promotores por todo el compromiso y la ayuda que nos dan durante todo el año, poder cerrar el año trabajando juntos. Entonces, esto es excelencia, hay que saber aprovechar todo lo que te propone el Pro Huerta. Es una excelencia total, tanto los técnicos como los promotores, que a veces vienen de distintos lugares, entonces compartí mucho. Y está muy bueno el encuentro porque estamos trabajando todos juntos con otros promotores y vemos otras situaciones que pasan en otros municipios. Realmente significa es el trabajo integrado que se hace desde la coordinación del INTA con el trabajo que hacemos los promotores, que son los que llegamos a la gente, los que trabajamos el territorio en profundidad, y bueno, nos ofrece la oportunidad de poner en común ese trabajo. Y juntarlos para festejar no solo el cumpleaños, sino para trabajar conceptos como nuevos, ¿no? Porque el rol del promotor hace 25 años, hace 20 años era uno, el del técnico también, y el Pro Huerta con sus nuevas metas debería definir otro nuevo perfil para ambos, en ambos casos, promotor y Pro Huerta. Por eso, además de festejar, además de hacerlo divertido y de cumpleaños, lo que hicimos fueron talleres, o lo que estamos pensando y lo estamos desarrollando, talleres donde trabajamos los nuevos perfiles, pero pensado desde nosotros, desde el día a día. Pro Huerta es un gran proceso. Un gran proceso que lo vamos viendo en pequeñas cosas, en los cambios diarios que tiene la gente. A veces uno los ve a pequeños productores que empezaron con poquito haciendo cosas que les sobraban en su casa y hoy son grandes productores y pueden vender y pueden sostenerse de eso que están haciendo. Y otras veces tenemos cambios chiquitos como ordenar el patio de su casa para hacer la huerta. Que parecen tonterías, pero hay mucha gente que eso implica mucho más salud, mucho más calidad de vida y es todo un trabajo de concientización, ¿no? Cada vez que tenemos alguna posibilidad de compartir con los promotores
algún evento, ellos siempre nos sorprenden, porque digamos, el vínculo que se genera y su parte emocional y además que la expresan todo el tiempo, hace que realmente nosotros veamos qué sentido tiene nuestro trabajo, más allá que además tiene el efecto multiplicador, porque esos promotores llegan a las familias, lo que para ellos significa, creo que nosotros lo vemos en estos encuentros, porque ellos lo expresan con el afecto, con lo físico, pero además con las palabras. Salen cuestiones muy interesantes, reflexiones muy interesantes. Y los técnicos es como que se dan cuenta cuál es la relevancia de trabajar con promotores y cuán importante es para ellos el rol que tienen en este programa. Yo de 2009 que estoy con la ingeniera Basolo y hago promoción en el barrio. La capacidad de ahí del barrio son 3.800 personas que estoy trabajando y recorriendo las huertas familiares, haciendo un seguimiento. En 9 años hace que estamos trabajando con el Pro Huerta y yo empecé primero con una huerta familiar y después seguí con la huerta ya en venta al público. Y bueno, y al mismo tiempo seguí haciendo las capacitaciones en distintos lugares y después seguí con todo lo que es plantas de interior y ahora lo último con floricultura. O sea que creo que son más que necesarios estos encuentros y creo que hay que redefinirlos porque es el lugar de participación que tienen y hay que reconocérselos. Esta es una manera. Thank you.
vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Gangoni Hermanos, Sociedad Anónima, concesionario oficial John Deere. Servicio permanente en toda la línea John Deere. Repuestos las 24 horas. Recambio de motores en el día. Atendemos toda la línea de jardín. Transporte propio con carretones especiales para todo tipo de equipos. Gangoni Hermanos, Sociedad Anónima. Casa Central en Lobos, con sucursales en General Belgrano, Canning y La Plata.